Okay. seguir avanzando en este gran enigma, Julio. ¿Cómo eran los dioses de los cuales estamos hablando? ¿Cómo eran físicamente? Mira, allá tenemos algunos registros, tenemos muchísimos registros. La semana pasada vimos, por ejemplo, los registros de Tiahuanacu. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Pero, por ejemplo, en las líneas de Nazca, en Perú, Dentro de las miles de líneas que hay, aparece una figura, que es la figura del astronauta, ¿ya? que es la única figura de las líneas de Nazca donde aparece cómo serían estos seres ¿ya? que son los dioses. Ese está, este, este astronauta, mira, que ahí lo vemos, tiene la mano derecha levantada. Y la mano izquierda hacia abajo. ¿Ya? Julio, acá no se alcanza a apreciar. Pero la mano izquierda ¿ya? tiene cuatro dedos. ¿Qué significa que tengan cuatro dedos? Que son más evolucionados. ¿ya? Porque no necesitan agarrar las cosas para moverlas. ¿Te das cuenta? Pues bien, ¿Puedes moverla con la mente, dices si tú con... Claro, con, con la teletransportación, mira, la tele la telepatía, teletransportación o también la telequinesis son facultades sobrenaturales que estaban presentes en los dioses antiguos y que están registradas esas cosas. La telequinesis, mover objetos a distancia. Facultades impresionantes. Ahí teníamos un registro pero si nosotros viajamos, por ejemplo, a la Isla de Pascua, Julio, en la Isla de Pascua, el dios creador de la Isla de Pascua es el dios Maquemaque. Trajimos un registro también de ese dios. Yo me acuerdo que estuve. Aquí estamos, Julio, mira. Ese es, una, es un registro de 1995. Ese año me fui allá al primer encuentro de las tribus del Triángulo Polinesio. Y fui y registré esa foto, esa es la foto del dios Makemaki. Fíjate bien cómo es, Julio. Esa, dio, esa, esa foto, recordemos que los Moáis, bajo la tradición antigua, ¿ya? y la tradición del, de, del Consejo de Ancianos, que desde mi punto de vista es la tradición verdadera, los Mo, cuando los Moáis los construían, decían, Levántate y anda. Y los Moais se movían sin empujarlos. ¿Cómo? Con tele, el poder de la telequinesis que tenía este dios maquemaque. Pues bien, y eso es, es así y está registrado. Mira, ese registro habría sido del año 800 el dios Maquemaque. Los registros que vemos ahora son iguales al dios Maquemaque, o muy parecidos, si te das cuenta. Pero estos son los llamados dioses de la lluvia, los dioses bandinja que se llama de Australia, son pinturas rupestres, Julio, que tienen 100.000 años. Pero te están mostrando la misma fisonomía. Explícame cómo se logra eso, Julio. ¿Te das cuenta? 100.000 años. 100 Esas son pinturas rupestres de las, de... De... Son las pinturas rupestres de Australia. Que son los dioses de la lluvia Bandinja y que tienen el mismo aspecto del dios Maquemaque de la isla de Pascua, que está aquí. Pero Cristian, estamos en el año 2013. ¿Usted me quiere decir que eso tiene 100.000 años? Así está registrado. Son descubrimientos recientes de pinturas ruprestes antiquísimas. ¿Son visto Pablo Mármol? <laughs> no, Pablo Mármol todavía no había nacido. Bueno. <laughs> y en todo caso son. Oh, Recordemos, Julio, que nosotros estamos viviendo hoy una revolución arqueológica. ¿ya? Y la arqueología está revolucionando la misma historia tradicional que nosotros habíamos tenido con los descubrimientos que hoy día se tienen. Entonces tenemos nosotros, ya tenemos, por ejemplo, estas figuras, pero todos son dioses, Julio, ¿ya? con cualidades superiores. Hay otros registro que son los famosos cráneos ovalados o cráneos alargados, ¿eh? que son figuras también siempre relacionadas con la monarquía divina. Son dioses para todas las tradiciones y también trajimos alguna, algunos de estos registros. ¿Ya? Acá están los cráneos ovalados, Julio. Estos son registros, mira cómo son. ¿ya? Mira, hay algunos eh, antropólogos que dicen que son falsos, ¿ah? que no son naturales. Y aquí hay que poner un momentito. ¿ya? Efectivamente, los dioses antiguos, los dioses antiguos, muchos de estos, estas divinidades, emperadores y, y reyes, tenían los cráneos ovalados de forma natural. ¿ya? Sucede que también existen los cráneos ovalados pero que, se, eh, que se, son artificialmente ovalados, se ponen unas tablas y se, la nobleza quería imitar a estos, eh, a estos reyes.